cambiar en unos instantes de sol a nieve y nuevamente a sol, trabajar y vivir una semana como una familia nómada. Paisajes espectaculares para nosotros solos. Y toma nota de esto. Nunca intentes sacar visa para China en este país. Esto se ha vuelto estresante, hay pelea, bronca, cola, no se sabe cómo se va a entrar. Aquí empieza nuestro viaje por Mongolia. Unos momentos después. Que ya pasamos la salida de Rusia. Ahora falta el ingreso a Mongolia. ¿Están todas las mochilas, no? Sí, probablemente nos hagan sacar otra vez todas las mochilas. Paciencia y buen humor. Algunos centímetros más tarde. 5 minutos después estamos en migración de Mongolia. ¿Qué pasó, Chin? Ya estamos por fin. El ingreso a Mongolia, de hecho, es más rápido que la salida de Rusia. Ponemos que va a separar para poder almorzar, no lo sé. Sí, de hecho que sí. Creemos que sí, ¿no? Sí. Hemos leído que sí, así que yo creo que sí. Una hora después. Adentro había un restaurante. Bienvenidos al idioma mongol. No entiendo nada. Solamente sé que dice tiger, pero bueno. Vamos a comer galletitos. Pero todo está en mongol, así que no se puede entender nada. Armó el broncón. Sí. Luego que salimos de migraciones, el bus ya estaba saliendo allá y paró el bus, subió una chica de migraciones, pidió todos los pasaportes, no sabemos por qué, todito. Pasó una media hora, retornó otro chico con todos los pasaportes en la mano y lo peor es que empezó a editar uno por uno los nombres. Imagínate, un mongol tratando de pronunciar español, tratando de pronunciar chico, llevó la vida. Como se estaba demorando la vida, el conductor no sé qué pasó, que se levantó, le empezó a gritar. Se empezaron a gritar. El oficial también le gritó, le dijo a tu compadre tanto de demora, no sé qué pasó. Que toda la gente se puso tensa, felizmente nadie llegó a mayores. No sé si esto siempre pasa en migraciones de acá. 3 horas después. Ay, mamita. Ay, qué lujo. Después. Viajeros y viajeras, nos reportamos ya desde Ulaanbaatar. Acá al entrar a Ulaanbaatar se armó un traficazo. Madre mía, parece que llegábamos los que a Fiori. Los que viven en, bueno, los que son de Lima, Perú, es como tú dices, la Javier Prado a las 6 de la tarde, igualito. Y hay una noticia buena y mala. La buena es que llegamos a Ulaanbaatar. Pero la mala es que nosotros habíamos contratado ya hace una semana un workaway, porque en Mongolia vamos a hacer workaway. Y nuestra anfitriona no nos confirmó, pero estos días que le volvimos a escribir parece que no sabemos si no le llegó el mensaje o algo le pasó, no sabemos. Y no pudimos confirmar, así que no tenemos hospedaje. Viajeros, viajeros, buenos días. Ya son aquí en Ulaanbaatar, ya prácticamente 10 de la mañana. Nos acompaña un clima de -1. ¿Cómo están los vehículos acá? Esto que ven acá, en este caso, no es mi barba. Es el protector del micrófono, cortaviento. Estamos yéndonos, como les expliqué anoche, a la casa de nuestra anfitriona. Misión cumplida, viajero, viajera, misión cumplida. Ahí está la casa hospedaje. A ver, viajeros, viajeras, ha sido una pequeña mala experiencia. Estamos caminando hacia un hospedaje que hemos tenido que contratar a último minuto en Booking. Está algo lejito, está como 20, 25 minutos caminando, lo hemos estado hace un rato. Una hora después. A ver, pasado la tormenta, llegó la calma. Y salió solcito acá en Ulaanbaatar. Ya nos acomodamos en el hostel. Un poquito rarito para llegar acá porque era una callejita medio escondidita, pero hemos llegado. El señor que nos atendió, muy buena gente.
Lo que hemos notado acá, bueno, en Ulan Bator, es que la gente habla su inglés, Sí, bastante. Sí, y es que por ahí también leímos de que el inglés es el segundo idioma que enseñan en el colegio, entonces supongo por el tema del turismo, como que refuerzan un poco su inglés, o al menos saben lo básico, ¿no? Ahí estamos yendo a buscar almuerzo cerca de acá del hospedaje. Hoy día prácticamente va a ser un día para planificar cómo nos vamos a mover acá en Ulan Bator, qué vamos a hacer, porque tenemos que sacar la visa de China acá en Ulan Bator. Es la última opción que tenemos para sacar la visa. En esos momentos sonaba gracioso, pero no teníamos ni idea de lo que nos esperaba. 1. La embajada china trabaja solo 3 días a la semana. 2. Solo reciben a 10 extranjeros por día. Haciendo matemáticas, son solo 30 extranjeros a la semana. 3. Al ser muy pocos cupos, la gente se desespera, por lo que puede haber conflictos en las colas y lamentablemente las autoridades no intervienen. Esto se ha vuelto estresante, hay pelea, bronca, cola, no se sabe cómo se va a entrar. Realmente horrible. No vengan a tramitar a Ulan Bator porque es horrible, la verdad. Y 4. Una de las alternativas para conseguir un cupo es acampar fuera de la embajada la noche anterior. En resumen, si tienes poco tiempo y quieres disfrutar Mongolia, no tramites aquí la visa para China. ¿Qué pasó? Acaba de venir una señora, parece que es de Japón o de Asia, de China, no sé. Y se quiere meter a la cola primerita porque dice que ya ha estado antes. No quiere respetar la lista, que es una vaina. No. Pero tranquilos, que al quinto intento conseguimos la visa. ¡Al fin! Al fin lo logramos. Pudimos entrar, ven, ven. Está un 99% asegurado, ya pasamos todos los papeles. Los revisaron y todos estaban bien. Sí. O sea, así que ahora solo se espera hasta el 10, porque esta semana sí. Es feriado aquí. Bueno, aquí no, en China. Entonces, así la consigue y a la quinta la hicimos. Hi. Ya. Ahora sí. Ya, a ver, antes de iniciar nuestro recorrido por Ulan Bator, hay un detalle muy importante que debemos explicarles y Bertita es la adecuada. Sé que normalmente en blogs y en cualquier tipo de información por internet van a encontrar que en realidad Ulan Bator se puede recorrer en 1 o 2 días, y es cierto. Sí. Sin embargo, nosotros nos estamos quedando más días incluso de los planeados porque estamos haciendo el trámite de la visa para China aquí. Pero esto nos está haciendo que de manera obligada estemos aquí más días de lo planeado. Por lo tanto, no se sorprendan si por ahí este video está un tanto corto de lugares, pero sí. Ven que estamos con diferente ropa sí. Y diferentes climas. Es que en realidad, como ya no hay el apuro, estamos grabando día por día sí. Una cosa a la vez. Y también para ahorrar costos, estamos cambiando a veces de hospedaje. Si encontramos una opción más barata del que estamos actualmente, vamos a ese. Cambiamos. Ahorita, sí. Por ejemplo, vamos en el hospedaje número 2. Número 3. Entonces, igual y mañana vamos al sí. Cuarto, que ya es un coach surfing sí. Al fin, gratuito. Sí, y aprovechando rapidito el tema de los peajes, acá pueden encontrar Workaway, obviamente con un tiempo, coach surfing también hay, pero también obviamente con antelación y Airbnb y Booking. Hay precios variados, ahí van a encontrar de todo precio y calidad. Uh-huh. Pero y hasta ahora lo bueno que los hospedajes que hemos estado, la gente bien amable, a pesar del idioma. Con señas te entiendes, pero la gente es muy chévere. Sí, y en la parte turística, en los hospedajes como tal, la mayoría maneja el inglés, así que por ahí no van a tener problema. Sí, excelente Mongolia. Estamos en el centro de la ciudad de Ulan Bator, la Plaza Subbaktar. En este museo encontramos muchos fósiles de dinosaurios que habitaron principalmente en la zona del desierto de Gobi, aquí en Mongolia. Una ceremonia dentro del monasterio y siempre se recomienda de que y hemos leído también de que la visita internamente siempre hablaba en el sentido de las agujas de reloj.